Hoy vamos a poner a Cristiano Ronaldo de vuelta en el Mundial, pero esta vez la carta tiene 0 de media. Y cada gol, asistencia y victoria le iremos subiendo puntos hasta llegar a la 99. Empezaremos contra Ghana y seguiremos subiendo. Después de la derrota de CR7 en el Mundial, tiene muchos haters. Le hicieron canciones para reírse de él. Vamos a demostrar que esto no es así. Primer partido del Mundial, Portugal versus Ghana. Y aquí está Cristiano Ronaldo, mirarle. Lo que no sabe la gente es que le han quitado el brazalete de capitán y tiene 0 de valoración. Es extremadamente lento Cristiano, ¿eh? Y lo único que hacía al inicio del partido era perder y perder bolas. ¡No! 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 Después del primer gol de Ghana, Cristiano Ronaldo era el jugador más criticado del momento. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti para el bicho! ¡Vamos! Cristiano Ronaldo literal tenía 0 de penaltis. ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! Las críticas no paraban. Es que Leo es incomparable. ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, yo! ¡Marca! ¡Marca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Asistencia de Cristiano! Cada asistencia nos dará 50 puntos para mejorar. El gol 100 y la victoria 150. Pero a pesar de la asistencia, Ghana nos había marcado otro gol. Y llegó el minuto 90 y acabamos perdiendo el partido. Ahora mismo estamos fuera del Mundial. Terceros de grupo, 0 puntos. Pasarían a octavos de final Corea y Ghana. Incluso a Vinicius le preguntaron Messi o Ronaldo y respondió esto. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Teníamos 50 puntos de mejora, así que aproveché y se los subí en la aceleración. Bueno, por lo menos ahora Cristiano algo va a correr. Y se nos queda con esta carta, que no es la mejor para el FIFA, la verdad. Segundo partido nos tocaba contra Uruguay. Jugábamos contra Luis Suárez, que se rió de él antes del partido. Si en este partido Cristiano Ronaldo marcaba gol, volvía a la capitanía del equipo. ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, bicho! No, es muy lento. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí! Cristiano marcaba su primer gol en el Mundial. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no paraba de celebrarlo. Y a pesar de la última ocasión de Uruguay en el 89... ¡Sí, pita! ¡Vamos! Ganamos el primer partido con gol del bicho. Aún así, todavía no estábamos clasificados para octavos de final. Aproveché para subirle 50 puntos en el finishing y otros 50 en el pase corto. Vale. Bueno, Cristiano Ronaldo va mejorando. Llegamos ya a 10 de media. Y Cristiano por fin recuperaba el brazalete de capitán. Nos lo íbamos a jugar todo en el tercer partido contra Corea. Cristiano Ronaldo estaba en todas las televisiones. Y en los primeros 45 minutos fue imposible marcar. Si empatábamos el partido y Ghana ganaba, nos quedábamos fuera. ¡Mira, Cristiano! ¡Sí! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡No! ¡Vamos, Cristiano! ¡Está así! ¡Cristiano! ¡Cristiano! Segundo gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial. Y al final del partido, cuando Corea estaba atacando con todo, solo tenían dos centrales abajo. ¡Cristiano Ronaldo, doblete! ¡Pasamos de ronda! ¡Sí! Se convertía en el máximo goleador del Mundial, Cristiano. ¡Sí! ¡Ganamos 0-2! ¡Vamos! Y al final acabamos pasando como primera de grupo gracias al segundo gol de Cristiano. Uruguay y Ghana quedaban eliminados. Y ya tampoco se criticaba mucho a Cristiano Ronaldo. Le subí la finalización al máximo, la precisión de cabeza 50, la pierna mala al máximo y el regate también se lo subí al máximo. Bueno, y esta es la carta que se nos queda de Cristiano Ronaldo. Por lo menos ya regatea, corre y tira muy bien. Estábamos listos para los octavos de final contra Suiza. Se jugaba en el Lusail Stadium, que estaba completamente lleno para ver a este Cristiano Ronaldo mejorado. Y ha empezado el partido. ¡Cris! Los primeros 45 minutos sacaron 0-0. ¡Vamos, Cristiano, que ya eres más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cinco de pierna mala, Cristiano! ¡Por fin! ¡Sí! Se convertía en el segundo máximo goleador del Mundial. Y si marcábamos hat-trick en este equipo, aparte de los 100 por cada gol, le íbamos a sumar otros 100. El primer gol ya lo habíamos hecho. ¡Otra igual! ¡Cristiano! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Sí!
Solo nos faltaba un gol para completar. Claro, Suiza metió el todos al ataque. Tenía muy poca gente abajo defendiendo. Y eso a Cristiano le gustaba. ¡Vamos! 2-0. ¡Vamos! ¡Vamos! No consigamos el reto, el hat-trick, pero 2-0. Bien, bien, bien. De repente todo el mundo volvía a querer a Cristiano. Y ya no se rumoreaba que iba a ir al banquillo. Y le subí toda la página de ataque al máximo. 99, 99, 99, 99, 99. Ahora mismo la carta ya es más o menos top. Parecida al flashback que saco. Jugábamos los cuartos de final contra Japón. Parecía un rival fácil, pero se iba a complicar durante el partido. Porque en el minuto 8 de partido, en un córner, intentando sacar el balón. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano, a la contra! No están muy ordenados, tío, los japoneses. En la primera parte, Japón iba ganando 0-1. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, no, 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 no! Perdíamos el balón, nos marcaba Japón el segundo. Y en estos momentos Cristiano Ronaldo está fuera del mundial en cuartos de final, como en la vida real. Nos teníamos que dar prisa si no queríamos volver a ver a Cristiano llorar. ¡Vamos! ¡Asistencia de Cristiano! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Llevamos un mano a mano y solo nos quedaban 20 minutos. ¡Vamos, Bruno! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Rápido, rápido, rápido! Metí a todos los jugadores de Portugal al ataque. ¡Sí, Cristiano! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima, Cristiano! ¡Es buenísima! ¡Vamos! 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 El 99 de ritmo de la carta se había notado. Y en el minuto 92, cuidado la última. ¡Bruno! ¡Asistencia a Cristiano! ¡Sí! 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En el minuto 93 se habían añadido dos. Ya está, árbitro. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Portugal estaba en las semifinales. La gente de Portugal se volvió loca. Teníamos 150 puntos para subir a Cristiano, así que le intentamos subir todo a 99. La carta de Cristiano ahora mismo es una barbaridad. 93 de media. Es mejor que su mejor carta de Ultimate Team. Nos tocaban las semifinales contra Holanda, que había ganado a Francia. A la Francia de Mbappé, de Dembélé, Griezmann. Con esto va a sufrir Holanda. Además, Van Dijk, central de Holanda, se metió con Cristiano. Messi is the best player in the world. El Holanda-Portugal se jugaba en el Albaït Stadium. Tenía capacidad para 70.000 personas. Se llenó completo para ver a Cristiano. Y ojo aquí, porque Joao se la llevaba, se la llevaba, se la llevaba. Vi a Cristiano completamente solo atrás. ¡Cristiano, dale, 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 dale! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Cristiano era el máximo goleador del Mundial con 7 goles. Cristiano se estaba comiendo a Van Dijk durante todo el partido. ¡Vamos, Cristiano! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Con un poco de suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Aún así teníamos que aguantar resultado durante 60 minutos. ¡No, Depay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué golazo me acaba de marcar Depay! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Grande portero! ¡Grande, grande, grande portero! Ya está, árbitro, ya está, ya está. Estamos en la final del Mundial. ¡Ya está! Estamos en la final del Mundial con Cristiano Ronaldo. El sueño de Cristiano Ronaldo se iba a cumplir. Jugar una final del Mundial. Después de 1, 2, 3, 4 y 5 balones de oro, llegaba su momento. La final era contra Alemania. Y ya le metimos las últimas subidas. Lo único que faltaba era la defensa. Y la carta se ha quedado así, chavales. Es de las mejores cartas que podría haber en Ultimate Team. 98 de media. Para conseguir el 99 y el objetivo, que es ir desde el Cristiano Ronaldo de 0 hasta el Cristiano Ronaldo de 99, teníamos que ganar la final. Ahí estaba la Copa del Mundo. Alemania ya había ganado 4 mundiales, Portugal ninguno. Por lo tanto, Cristiano lo necesitaba. Pero le hicimos penalti sin querer. Vamos, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro. Empezaba la cosa fea para Portugal. Y ojo, porque el árbitro nos iba a robar. ¡No! ¡Pero no! ¡No es penalti! ¡No! ¡Ha tocado balón! Buah, este sí que hay que pararlo. Este sí que... No hemos llegado tan lejos para perder. No nos salía nada con Portugal. Cristiano estaba completamente desaparecido. ¡Cris! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues esta, es esta, es esta, es esta. ¡Es buenísima! ¡Cristiano! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Cinco en pierna mala, Cris! ¡Cinco en pierna mala! ¡Vamos! El 99 de ritmo se nota. Último minuto, ya está. Nos jugamos a penaltis la final del Mundial. Ellos marcaban, nosotros también. Volvían a marcar, nosotros también. Se la para Havertz, se la para Havertz, se la para Havertz, se la para Havertz, se la para Havertz. Bien, perfecto, 3 de 3. Ellos volvían a marcar. Tocaba penalti con Cristiano Ronaldo. Chaval, Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo Panenka en la final del Mundial. Si le paramos el penalti a Müller, hemos ganado el Mundial. Joao Félix, está todo en tus botas. ¡Sí! ¡Vamos! La
La gente se volvía loca. Ahí estaba nuestra copa. Completamos el reto con Cristiano. Tiene su carta 99. Y Pelé admitió quién le gustaba más entre Messi y Cristiano. The best is the squad player, the best forward is Cristiano Ronaldo. Si os ha gustado este vídeo, os dejo otro por aquí parecido que también os va a gustar. Clicar, hombre.